A la previa del compromiso, hoy juega Chile ante Bolivia. Señores, cambio de hora. Que en Chile comenzamos, ya jugamos las eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. El conjunto boliviano que está por arriba de Chile en estos momentos tiene 6 unidades contra 5 de la selección chilena, que está quedando eliminada por ahora en esta, creo que ya es octava fecha ya de la Copa de las eliminatorias rumbo al Mundial. La va teniendo el conjunto boliviano. Saque lateral buscando Diego Medina. Viene a ganar el conjunto boliviano por 3-0 a Venezuela. El conjunto chileno viene de perder 3-0 ante la Argentina. Viene Rodrigo Ramallo buscando a Ramiro Vaca. Vaca va pasando, pasó Vaca, va intentando recuperando el conjunto chileno. Viene Echeverría, avanza Echeverría, balón largo buscando a Ben Brayton, va intentando, va sacando el conjunto boliviano, le va quedando a Justiniano. Justiniano, balón largo para Diego Medina. Diego Medina por la banda derecha, avanzando Diego Medina, busca Diego Medina, va pasando, buscando a Ramiro Vaca. Ramiro Vaca, aquí está el número 10, quería pasar, pero Eric Pulgar le dice que no. Eduardo Vargas, Pulgar, Pulgar largo para quién, para que vaya Ben Brayton. A correr Ben, viene Brayton avanzando por la banda izquierda, viene ahí marcando Luis Vaca, viene Vaca. Intentando Eric Pulgar, va recuperando, ¿no? Henry Vaca, Ramiro Vaca, avanza Vaca, va intentando Eric Pulgar, muy atento, muy seguro aquí, recuperando ese balón. Marcelino Núñez, Marcelino para Mauricio Isla, Mauricio Isla por la banda derecha, buscando a Darío Osorio. Darío Osorio por la banda derecha, va intentando el número 8, busca el Guaso Isla, otra para Darío Osorio, el centro arriba, el cabezazo de Ben Brayton. Se va alto, se va por arriba, señores, lo tuvo. Lo tuvo el conjunto chileno, era el primero, el 1-0 en 20 de partido. Va sacando el conjunto boliviano. Diego Medina. Medina largo buscando Carmelo Camargo. Buscando a Boric Cepeda. Intentando Eduardo Vargas. Ben Brayton. Avanza Brayton. Va pasando Brayton bolita para Eduardo Vargas. Eduardo Vargas buscando a Darío Osorio. Está Darío Osorio, está solo. Pega el arco. Pega el arco. Le pega. ¡Ah! Trabado. Carlos Lampe atento. Para quedarse con ese balón. Haciendo tiempo ya. 25 de partido. Pelota se largo arriba, buscando a Ramiro Vaca. Ramiro Vaca intentaba, balón desviado, la va aguantando ahí Gabriel Suazo, buscando a Matías Catalán. Larga arriba para Eduardo Vargas. Vargas quería, no puede, recupera Luis Marquín. Aquí está Luis Jaquín. Alarga buscando a Algaraz. Algaraz intentaba, Ramiro Vaca. Ramiro Vaca recuperando Echeverría, buscando a Ben Brayton. Viene Brayton por la banda izquierda, a correr buscando a Eric Pulgar. Eric Pulgar pase para Marcelino Núñez. El balón dividido la va cortando con lo justo el conjunto boliviano. Va saliendo Eric Pulgar, va recuperando. Matías Catalán atrás, pelotazo largo arriba buscando a Eduardo Vargas. Ah, está habilitado, está habilitado, está habilitado. ¡Palo! Se salva Bolivia. Se salvó Bolivia, señores. Nuevamente ahora Eduardo Vargas buscando también su gol. Chile, recuerden que prácticamente lleva casi, casi ya 7 partidos sin anotar goles. Viene Echeverría en el ámbito oficial. Eric Pulgar. Ben Brayton, bonita para Eduardo Vargas. Eduardo Vargas le pega el arco. Ahora sí, gol, 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 gol. Selección chilena, gol de Eduardo Vargas, minuto 39 de partido. Apareció el primero. Abrieron el marcador los conjuntos chilenos. Aparece Eduardo Vargas dentro del área. Aguanta el balón, la media vuelta y le pega en un lugar imposible que llegue el portero. 1-0 lo gana el conjunto chileno. La selección chilena lo está ganando por ahora con este resultado por ahora. Chile llegando a 8 unidades, superando por ahora el conjunto boliviano. Echeverría. Gabriel Suazo, a lo largo buscando a Eduardo Vargas. Quería Vargas, Justiniano, Carlos Lampe. Aguanta, Lampe, larga arriba buscando a Diego Medina. Medina va bajando de pecho, balón largo arriba buscando a Argaranías. Intentaba Henry Vaca. Final de la primera parte, por ahora Chile lo gana 1-0 el conjunto boliviano. Así, ojo que por ahora hemos acertado en algunas simulaciones. Por ejemplo, la goleada de Argentina, el empate 0-0 el primer tiempo, pero luego se vino la tremenda goleada. Bueno, en la simulación pasó lo mismo. Así es. Y también en algunos partidos de Copa de Chile, con Colo-Colo Magallanes, también aceptamos la goleada de Magallanes. Así que por ahora estamos aceptando algunas simulaciones. Catalán, Eduardo Vargas, a lo largo arriba. Buscando a Ben Brayton. Va llegando Brayton. Busca a Brayton. Buscando por dentro. Va intentando. Y el empate también de Uruguay con Paraguay también acertamos. Carmelo. Intentando Henry Vaca. Recuperando Ben Brayton Díaz. Larga para Echeverría, bonita para Osorio, muy largo ese balón, se va a ir, se va a ir, se va a ir, alcanza llegando. ¿A no un va? No, señores, se va afuera. ¿Y qué dice el árbitro? Que hay córner, hay tiro de esquina. El Guaso ahí le va a sacar ese balón.
Pelotazo largo arriba dentro del área buscando el córner, cabezazo de Mebredito, un balón pasado le va quedando a Darío Osorio. Darío Osorio buscando a Gabriel Suazo. Suazo para Eric Pulgar. Eric Pulgar, balón largo para la banda derecha para Mauricio Isla. Isla va aguantando ese balón. Juega atrás para Marcelino Núñez. Marcelino Núñez quería meter el balón para Eduardo Vargas. Eduardo Vargas le pega al arco. El portero Lampe. Lampe extraordinario para sacarla. Y saque lateral, señores. Le va reventando la defensa. Ahí saque de mano, saque lateral. Mauricio Isla, el guaso buscando a Marcelino Núñez. Vuelve atrás con Eric Pulgar. Eric Pulgar, el balón la regala, la dio mal. El balón habrá saque lateral, saque de manos para el conjunto boliviano que tiene que ir a buscar el empate. Balón largo arriba, recupera el conjunto chileno. Pablo Díaz, avanzando Pablo Díaz, Eric Pulgar, un conjunto boliviano que se va a hacer fuerte allá en el Alto, el nuevo lugar donde va a concentrar, donde yo creo que va a ganar prácticamente todos los puntos en ese estadio. Y ahí donde necesita hacerse fuerte de local, va a tener que empezar, de visita, perdón, va a tener que empezar a aguantar, a dar, sacar empates y por qué no alguna que otra victoria. Embleton Díaz, así es, si juega en ese lugar, clasifica sí o sí el Mundial. Bien, Eduardo Vargas le pega el arco. Carlos Lampe, el conjunto chileno la tiene difícil la próxima fecha en octubre, así es, porque juega con Brasil aquí en el Estadio Nacional y luego tiene que visitar Colombia, Barranquilla, así es, uy, qué dura fecha esa. Va sacando larga arriba y luego creo que es Venezuela la próxima fecha para culminar esta primera parte de lo que es las eliminatorias Conmebol este año. Marcelo Núñez, el Guaso Isla, bonita para Darío Osorio, viene Osorio, viene Osorio buscando, Osorio buscando por la banda derecha, llega justo un jugador a cortarle la jugada, el balón se va a ir, señores, habrá saque de mano, saque lateral para el conjunto chileno. El Guaso Isla que ya juega con Osorio. Darío Osorio, el centro arriba, Ben Breton de cabeza, golazo, no fuera, lo que se acaba de perder, lo que se perdió, yo la vi adentro, yo la vi adentro, cabeció solito y iba a un lugar imposible, el portero se va muy abierto ese balón, afuera nomás. Saque arriba, recupera Chile, Catalán, a lo largo para Eduardo Vargas, ahí está Boris Cepeda, avanza Céspedes, busca a Roberto Fernández. El balón se le va muy largo por la banda izquierda. Va recuperando atrás para Marc Onumba. Onumba para Justiniano. Onumba. Onumba balón largo buscando a Carmelo Garañas. Va intentando Darío Osorio. Darío Osorio para Eduardo Vargas. Eduardo Vargas controla balón largo por arriba para Ben Breton. Chile ya jugó en el Alto. Así es. Jugó un amistoso con Bolivia que fue empate a cero. Y también jugó un club chileno. Así es, que fue Magallanes. Ante el conjunto que hace el lugar ahí en ese sector, el Revi, donde ganó junto a Magallanes por 4-0 en ese lugar. Así que la altura por ahora al conjunto chileno y al equipo chileno no le ha afectado ahí en el Alto. A lo largo arriba, Justiniano, así es, porque Chile tiene que jugar la vuelta con Bolivia allá en ese estadio. Ya los que se salvaron de jugar ahí es Argentina, así es que ya jugó en La Paz, así que será uno de los que se va a salvar de ir al Alto este año. Bueno, en estas eliminatorias, cuando viene Algarañaz, 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 sigue Algarañaz, avanza Algarañaz, aguanta el balón, la va manteniendo, juega para Churúa, buscando Algarañaz, Algarañaz, va aguantando Pablo Díaz, que la va a reventar, los señores. Final, 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 final del partido. Lo ganó Chile por la mínima, 1-0 Bolivia. Hasta la próxima, muchas gracias, chao, chao.